Thank you.
Pues Pablo, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Pues nada, es un placer volver a estar otra vez en vuestra compañía. Felicitaros por participar nuevamente en la actividad del programa, por poder tener estas clases, aunque sea de esta forma virtual, online, pero bueno, que ha sido un curso diferente, un curso raro. Pero bueno, la gente ha seguido conectada y ha seguido unida al programa de la universidad, aunque haya sido de esta manera. Y para nosotros es un placer el poder contar con la presencia de todos vosotros. Bueno, 40 años de teatro dan mucho, muchísimo de trayectoria y de cosas. Además, cuando uno empieza de una manera tan casual en este mundo del teatro, pues todo se convierte en algo maravilloso, porque poco a poco vas progresando y vas encontrando vías que en ningún momento esperabas. Yo empecé a hacer teatro de la manera más tonta y de la manera más interesada por mi parte. En el instituto, la profesora de inglés, que era la que dirigía el grupo de teatro del instituto, pues yo tenía esa asignatura colgada en el instituto y vi la vía de poder aprobar la asignatura metiéndome en el grupo de teatro. Evidentemente, acerté en las dos cosas. Acerté porque pude aprobar la asignatura y acerté porque descubrí cuál iba a ser a partir de ese momento toda mi vida y todo el sentido de mi vida hacia el teatro. Hoy me gustaría hablaros de la puesta en escena y de la dirección escénica y de cómo se monta un espectáculo, ¿vale? Yo creo que es importante tener unos conocimientos, por lo menos básicos, de cuando vamos al teatro, de todo el trabajo que hay detrás de lo que vemos en una función, en una obra de teatro. Todas las artes escénicas, todo lo que es las artes escénicas del aquí y el ahora, de lo que se hace en el momento en el que se hace. Cuando hablamos de artes escénicas, estamos hablando de música, estamos hablando de teatro, estamos hablando de danza, estamos hablando de canto, estamos hablando incluso de circo, ¿vale? Pues todas estas artes, todas las artes escénicas, tienen una cosa que es importante y que es la base de lo que es la modalidad de arte escénica, ¿vale? Que lo que vemos y que son unas artes que lo que hay es lo que hay, o sea, es el aquí y el ahora. Nosotros podemos ir a ver una función de teatro con doble sesión a las 7 de la tarde y ver una obra, ¿vale? Con los mismos actores, con el mismo director, con el mismo guión, con los mismos personajes, con el mismo decorado, con todo igual, y volver a las 11 de la noche a ver la misma obra y ver otra obra totalmente diferente, ¿vale? ¿Por qué? Porque las personas que están haciendo ese espectáculo, dependiendo del momento en el que se encuentren, de lo que veamos en ese momento es lo que nos van a transmitir en ese momento. Un actor puede transmitir una cosa a las 7 de la tarde y otra cosa totalmente diferente a las 11 de la noche. Eso es lo bonito de las artes escénicas, que lo que estamos viendo es el aquí y ahora. Si nosotros vemos un cuadro, vemos un cuadro y ese cuadro está ahí. A cada uno nos puede decir una cosa diferente el cuadro, pero lo que vemos es lo que hay. Ese cuadro no se cambia, lo veamos a la hora que lo veamos, ¿vale? Y es importante que conozcamos qué es lo que hay detrás de estos espectáculos, detrás de una función de teatro. ¿Cuál es el trabajo que se realiza detrás de lo que estamos viendo? Sobre todo para valorar el trabajo que vemos, ¿vale? Eso es muy importante. Vamos a diferenciar el tipo de compañía de teatro que nosotros vamos a ver, ¿vale? Y sobre todo vamos a hablar
más de lo que serían las compañías profesionales, lo que es el teatro más comercial, el teatro más profesional, que el resto de compañías, porque hay diferentes compañías de teatro. Tenemos las compañías estables de teatro, que son aquellas compañías que funcionan en un teatro físico fijo. O sea, por ejemplo, imaginemos que nuestro teatro del liceo tuviese una compañía de teatro dentro del liceo y que solamente trabajasen en el liceo. A eso lo llamaríamos una compañía de teatro estable, ¿vale? Porque tendría su propio centro, su propio teatro para poder desarrollar el trabajo que hace. Luego existe la compañía de teatro fija, que una compañía de teatro fija es aquella que tiene un repertorio, un programa, que tiene en su programación, en su repertorio, una serie de obras que son las que realiza durante una temporada completa. Eso sería una compañía de teatro fija, ¿vale? Una compañía de teatro nacional es aquella que está subvencionada por el Estado. Aquí en España tenemos, por ejemplo, la compañía de teatro clásico, que está en Madrid, que funciona a través de subvenciones del Estado, ¿no? Y, bueno, ya hablaremos luego de cómo funcionan también estas compañías y cuál es la diferencia entre estas compañías y las compañías más comerciales, ¿vale? Luego estarían las compañías de teatro aficionadas, estaríamos hablando de gente no profesional. Cuando yo hablo de compañías no profesionales o de compañías aficionadas, sí quiero diferenciar una cosa que creo que es importante y que creo que debemos de valorar todos. La no profesionalidad no quiere decir que la gente sea mejor o peor. Yo he visto profesionales actuando muchísimo peor que a gente aficionada, ¿eh? Muchísimo peor que a gente aficionada. Por lo tanto, yo creo que la profesionalidad, sin más, lo único lo que diferencia a la profesionalidad es que te pagan por ello o que vives de ello, pero no otra cosa, o sea, no otra cosa. Hay actores aficionados que le dan 100.000 vueltas a muchos actores o actrices profesionales. Nosotros en nuestro ámbito, en nuestra casa, en la universidad, después de 18 años con vosotros haciendo teatro, ha pasado verdaderos compañeros y compañeras vuestras con un nivel de teatro, de profesionalidad actoral, que muchas actrices y muchos actores lo hubiesen querido tener de compañías que van por ahí haciendo teatro por España, ¿eh? Y os lo digo de verdad y os lo digo de corazón. Y no solamente con vosotros, sino con el resto de muchas compañías de teatro que existe esto, ¿no? Donde la gente no profesional le da 100.000 vueltas a mucha gente profesional, sobre todo por la falta de preparación que hay hoy día en el tema profesional. Existen las compañías de teatro ambulantes, que son aquellas que no tienen están continuamente en gira, Estas compañías de teatro ambulantes han cambiado mucho de la idea que teníamos de la compañía de teatro ambulante, que reconoceríamos antes, que iba con el carro por los pueblos haciendo teatro, y iban de pueblo en pueblo y sacaban lo que podían porque contrataban con la tasca o con el bar del pueblo para que les dejasen hacer allí su comedia y se repartían los beneficios entre el señor del bar o la tasca o la pensión, a lo que sería hoy día una compañía de teatro ambulante, que estaríamos hablando de una compañía que hace gira continua por los teatros españoles, ¿vale? Si algo hay común en todas las compañías de teatro, que es lo primero que vamos a empezar ahora a ver como primera figura o como parte importante y fundamental de lo que sería el trabajo de lo que es un espectáculo teatral, es la dirección, ¿no? El director de escena, el director, la directora de escena, ¿vale? La dirección de la dirección escénica nace todo el recorrido de lo que sería toda la trayectoria para culminar en hacer un espectáculo, ¿vale? De ahí nace todo, de la dirección. En el último tercio del siglo XIX y a principios del siglo XX
aparece la figura del director de teatro como la conocemos ahora, ¿vale? Porque en los comienzos de la historia del teatro, la figura del director de teatro más o menos estaba encabezada o era visible por otras personas totalmente con otro sentido de lo que sería la dirección de lo que es hoy día un director de teatro, ¿vale? Estaríamos hablando de el sacerdote, por ejemplo, cuando estamos hablando del teatro medieval, del teatro religioso, que es una parte importante de la cultura teatral, ¿vale? Del proceso que ha recorrido el teatro. El teatro religioso, entonces el sacerdote era el que dirigía de alguna manera todos los espectáculos que iban alrededor de esta parte, de este tipo de metodología de teatro que sería el teatro religioso. ¿Alguien conoce sinceramente algún espectáculo, y con todo el respeto del mundo, ¿alguien conoce sinceramente algún espectáculo mejor montado y mejor dirigido que una misa? O sea, es una cosa maravillosa. O sea, es una cosa maravillosa. Maravillosa. Hay un texto que todo el mundo sigue. Hay un director, que es el sacerdote, que es el que dirige el espectáculo. Hace intervenir, o sea, no solamente es maravilloso el espectáculo, sino que salta la barrera y hace intervenir al público. O sea, nos manda levantarnos, nos manda arrodillarnos, nos manda sentarnos. Nosotros contestamos, formamos parte del espectáculo. O sea, yo no conozco mejor espectáculo teatral, y digo esto entre comillas y con todo el respeto, de lo que sería una misa. O sea, me parece un espectáculo maravilloso, teatral maravilloso. Vale. Eso sería una de las figuras que aparecerían como el director de escena, ¿vale? En este tipo de teatro. Luego tenemos al poeta autor, ¿vale? Hay autores que escriben sus propias obras y ellos mismos son los que dirigen sus espectáculos. Aquí tenemos un ejemplo muy significativo de lo que sería este tipo de dirección en todo el teatro de Federico García Lorca, donde él no solamente escribe su teatro, sino que él dirige su teatro estando él en vida y estando él con sus espectáculos. Él es el que dirige sus propios espectáculos, ¿vale? Luego hay en otros tipos de teatro, como donde la figura que está como director de escena sería el actor principal, ¿vale? Este tipo de dirección se lleva más en compañías medianas, ¿vale? Que esas compañías que viajaban sus espectáculos por los pueblos, aquellos que eso que os comentaba yo antes de la idea que teníamos bucólica de la gente con el carro yendo por los pueblos a hacer teatro, pues el actor principal casi siempre que haciendo comedia era el que se encargaba de dirigir el espectáculo, era el que llevaba el peso de la dirección del espectáculo. Y luego existe la dirección del empresario, también unida al actor o a la actriz principal, ¿vale? Hay una parte muy significativa de lo que sería la dirección escénica por parte de los actores y de las actrices principales, que se convierten en empresarios de su espectáculo, ¿vale? Y aquí hay una parte muy importante de la historia del teatro español, que estaríamos hablando de las grandes damas del teatro. Las grandes damas del teatro como María Guerrero, María Calderón, Margarita Xirgún, pues estas grandes actrices que eran empresarias de sus propios teatros y hacían sus propios espectáculos. Pero claro, estas grandes actrices que están consideradas como grandes damas del teatro tenían
tenían su parte negativa, su parte oscura de todo, de lo que sería la dirección como tal a nivel teatral. Son totalmente dictadoras de su trabajo, de lo que hacen. Manejan a los autores, a los autores para que les escriban los papeles a su medida, para que ellas siempre se luzcan, para que ellas siempre tengan significación, para que y luego existe un escalafón muy definido en estas compañías, existe un escalafón muy definido de lo que son los actores principales a lo que serían los actores o las actrices secundarias, ¿vale? Y aparece la figura del meritorio en este tipo de compañías donde la dirección son las grandes damas del teatro. El meritorio es ese actor o actriz joven que entra en estas compañías y de alguna manera tiene que ganarse su puesto en la compañía, ¿vale? Y la única manera que tiene de ganarse su puesto en la compañía es a base de hacer favores. Y hacer favores no solamente dentro del teatro, sino hacer favores a nivel personal, hacer favores. O sea, esta figura ha existido en nuestro teatro, el meritorio. El meritorio era pues como ese aprendiz que entraba en los talleres a trabajar, ¿vale? Pues eso era el meritorio aquí, en el teatro, en España, en este tipo de compañía. La única obsesión de estas directoras, de estas grandes damas del teatro, es que nadie las hiciese sombra. Si alguna actriz empezaba a destacar sobre ellas y empezaba a hacerles un poco de sombra en su trabajo, rápidamente se la quitaban del medio. Y esas chicas desaparecían de la compañía porque era un grave peligro para ellas. Eran unas dictadoras absolutas de su trabajo, del trabajo que hacía. Eran mando y ordeno, solamente se hacía lo que ellas decían y tenían muy agarrado a los autores para que los autores fuesen los que escribiesen las obras a la medida de sus personajes, de cómo eran ellas. Claro, ¿qué pasa con este tipo de dirección? Pues que este tipo de dirección tiene una visión personalizada y narcisista de su trabajo. Entonces, no pueden desarrollar el trabajo que puede desarrollar un director de escena porque solamente tienen visión hacia ellas. O sea, no hay una visión de grupo, no hay una visión de lo que sería un grupo de teatro general, ¿vale? Sino que son ellas y todo alrededor de ellas. Y además, no daban ninguna seguridad en el trabajo, no daban ninguna estabilidad en el trabajo estas compañías, porque cuando hacían las giras, cuando estas grandes damas del teatro salían fuera de España, sobre todo iban a las Américas a hacer las giras, ni siquiera se llevaban a la compañía con ellas. Contrataban a los actores y a las actrices de los sitios donde iban para que hiciesen los papeles que hacían los miembros de su compañía aquí en los teatros de España. Ellos mandaban los textos, allí se hacía una selección de los actores o de las actrices que tuviesen cierto renombre en las ciudades o en los países a donde iban a hacer las grandes giras y se sustituían los actores y las actrices de España por los actores y las actrices de los países a donde iban a trabajar esta gente. O sea, que ni siquiera daban una estabilidad de continuidad en el trabajo para los miembros de su compañía. Bueno, pues eso. Tenía muchos espectáculos. Esto se producía porque tenía muchos espectáculos en cartelera. El trabajo era superficial y respecto a los actores, no había una formación de los actores, no formaban a la gente porque había que sacar muchos espectáculos rápidamente, porque la única diversión que existía en aquella época era el teatro. O sea, la gente solo y exclusivamente iba al teatro, no había el cine, no se había inventado el cine, no, o se había inventado pero la gente todavía no tenía
no tenía ese apego, esa necesidad de ir al cine, sino, y el teatro era lo que estaba consolidado. Por lo tanto, eran compañías que tenían muchísimos espectáculos en montaje, y entonces había que prepararlas rápidamente. Las obras había que prepararlas rápidamente. No había una preparación del espectáculo en sí. O sea, no se guardaba el tiempo necesario para que los actores y las actrices tuviesen la preparación necesaria para hacer el trabajo que tenían que hacer. Entonces, aparece después de estos tipos o de estos modelos de dirección del sacerdote, del poeta autor, del primer actor, de las actrices, de las damas del teatro. Bueno, pues aparece la figura del director de escena, que es una persona preparada, con grandes conocimientos de teatro, de la historia del teatro, y sobre todo está preparado también en las técnicas y en los recursos teatrales que acompañan a una representación. Está preparado en escenografía, tiene conocimientos de música, tiene conocimientos de iluminación, tiene conocimientos de vestuario, tiene conocimientos de maquillaje. En definitiva, aparece la figura, una figura nueva en el teatro de un director como gerente, como regente, como cabeza visible de lo que sería una compañía de teatro. ¿Vale? El director es el que empieza a tomar las decisiones sobre la compañía y empieza a tomar esas decisiones con coherencia, porque ya no solamente tiene una visión comercial, sino que además tiene una visión teatral de lo que es el teatro, ¿vale? Y por lo tanto empieza a estimular el trabajo de la gente que está con él, de los actores, de las actrices, empieza a estimular el trabajo. Y empieza a sostener y ayudar a los actores en su preparación y a las actrices, encontrando la forma de expresión más apropiada para cada actor y para cada actriz en cada personaje. Es una persona generosa, es una persona con paciencia, es una persona con tacto. El director es una persona que entusiasma. En definitiva, el director es alguien que ama al teatro. Es una figura nueva que aparece y es alguien que ama verdaderamente el teatro y que tiene otra visión totalmente diferente de lo que es dirigir una obra de teatro sin más, no con un fin comercial, sino con un fin artístico, con un fin verdaderamente teatral, ¿vale? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que damos cuando vamos a hacer un espectáculo, ¿vale? Pues el primer paso que damos, que es elegir el espectáculo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, aquí sí que empezamos a diferenciar los tipos de compañías que hemos comentado antes que existen. Las compañías estables tienen casi todas una misma línea de trabajo, más o menos predeterminada, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de la compañía de teatro clásico nacional, pues estaríamos hablando de una compañía que su tipo de trabajo, de los espectáculos que hacen, pues estaría relacionados con el teatro clásico, ¿vale? Y entonces trabajaría prácticamente solamente esa modalidad de teatro. Estas compañías de estables de teatro, todas tienen el mismo director, tienen los mismos actores, las mismas actrices y además tienen siempre los mismos técnicos, ¿vale? ¿Cuál sería la diferencia notable de estas compañías estables con el resto de las compañías? Pues, hombre, las diferencias notables serían que el director en todo momento conoce a sus actores y a sus actrices porque siempre trabaja con ellos. Conoce los medios con los que cuenta porque siempre trabaja con los mismos técnicos y siempre trabaja con los mismos medios que tiene al ser compañías estables, casi siempre con un calado de subvención, porque estas compañías nacionales
están subvencionadas y entonces su trabajo está más enfocado a tener una línea de trabajo en, como más, ¿cómo diría yo? Como más estable, ¿no? Como de aquí no salimos porque es el trabajo que tenemos que desarrollar. Y las compañías comerciales, tiene un empresario, porque las compañías comerciales lo que tienen que hacer es rentabilizar los espectáculos que hacen. Entonces ya aparece la figura del empresario dentro de estas compañías comerciales. Tiene un equipo de producción, que es el que controla todo lo que se gasta la compañía, todo lo que necesita la compañía. Este equipo de producción es el que va a poner el dinero para iluminación, para vestuario, para montaje, para todo lo que se necesite. Y este tipo de compañías comerciales, no, a diferencia de las compañías estables, estos pueden contratar a diferentes directores dependiendo del espectáculo que quieran hacer, y a los actores y a las actrices, y también contratan a los equipos técnicos, ¿vale? Entonces, hay una diferencia entre lo que sería una compañía estable, que ya está todo más fijado, a las compañías comerciales, que al tener una finalidad económica de sacar rentabilidad al espectáculo que hacen, pues pueden elegir al director que quieran, dependiendo del espectáculo que quieran hacer, a los actores y a las actrices, dependiendo del espectáculo que quieran hacer, y al equipo técnico, pues dependiendo del espectáculo que quieran hacer. Bueno, ya hemos hablado de lo que sería la figura del director, ¿vale? Y ya tenemos en mente más o menos el espectáculo que queremos desarrollar. Y ahora necesitamos un texto, ¿vale? Necesitamos un texto para empezar el espectáculo, ¿vale? Podemos escoger una obra ya escrita y representarla originalmente, ¿vale? Podemos escoger una obra escrita y adaptarla tanto por su duración como por su complejidad en el montaje. Claro, tenemos que tener en cuenta de que hay muchos autores de teatro que cuando escriben sus obras, aunque ellos las visualicen, cuando están escribiendo el espectáculo, no se dan cuenta de que hay montajes que son dificilísimos de montar, por su complejidad en los decorados, por lo carísimo que saldrían esos montajes, ¿vale? Y luego adaptamos también los textos, porque hay obras que hoy día se hacen larguísimas, que se hacen eternas. O sea, antes tenía mucho más sentido que la gente estuviese en el teatro como 2 horas viendo una obra de teatro o 2 horas y media. Todos los clásicos, cualquier obra de los clásicos que queramos hacer, estaríamos hablando de ese tiempo de duración. Y sin embargo, hoy día nos vamos a ver un tipo de teatro muchísimo más corto en tiempo. Hoy día toda obra que pase de 1 hora y media, estaríamos hablando ya de una obra bastante larga, bastante larga. La gente, darle a la gente más de 1 hora y cuarto de teatro, la gente se cansa. Incluso aunque estemos viendo una comedia, Hoy día todos los espectáculos andan aproximadamente entre 1 hora, 1 hora y cuarto. Y luego también existe la obra del texto, de los textos, la obra del trabajo de improvisación. Hay compañías de teatro que preparan su espectáculo a través de la improvisación y esa improvisación se pasa luego a texto y trabajamos con ese texto que ha nacido de la improvisación del trabajo de los actores y de las actrices sobre el espectáculo que van a montar. Vale. Cuando ya tenemos el texto elegido del trabajo que queremos hacer, empezaríamos a preparar el reparto de la obra, ¿vale? De dónde sacamos a los actores y a las actrices que necesitamos para nuestro espectáculo. En las compañías estables, se adapta mucho más al tener a esos actores y a esas actrices ya fijos en las compañías,
se tiende más a adaptar el personaje al actor, que el actor al personaje, ¿vale? Y en estas compañías, en los repartos, en estas compañías estables, el reparto existe muchísima más diferencia entre los actores principales a los actores de reparto. O sea, hay una diferencia abismal en el trabajo, no solamente en el trabajo, sino en la manera de trato, en la manera de todo, de un actor principal a un actor de reparto en las compañías estables de teatro. En las compañías estables de teatro no les importa tener un número grande de actores y actrices para hacer todos los personajes que requiera el texto. O sea, ahí sí que no hay recortes a la hora de decir si necesitamos 10 actores de reparto, pues necesitamos 10 actores de reparto y 5 actores principales con actores y actrices principales. Y si el texto dice que tiene que haber 10 actores de reparto, 10 actores de reparto. Y si el texto dice que tiene que haber 10 figurantes, pues 10 figurantes. O sea, son compañías que de alguna manera no tienen el problema o no les causa el problema el tener un gran número de actores y de actrices en el reparto, en la composición del grupo. Y luego el ingresar, el entrar en estas compañías de teatro, pues es casi, hoy día es casi una oposición. O sea, para que un actor y una actriz entren en una compañía de teatro estable, sobre todo de ámbito nacional, pues estaríamos hablando de casi hacer una oposición, ¿eh? Requerimiento casi exigible el haber salido de la escuela de la escuela de teatro de la RESA, de la Escuela Nacional de Teatro, el tener un rodaje más o menos de teatral en compañías más o menos aparentes o compañías que hayan trabajado durante 3 o 4 años, y entrar en estas compañías estables, en estas compañías nacionales de teatro, es un esfuerzo, o sea, es un gran mérito, y es muy difícil entrar en esas compañías de teatro. ¿Diferencia con las compañías comerciales? Pues que el reparto se contrata. O sea, el reparto no es que lo tenga, sino que tienes que contratar el reparto. Se contrata al director, se contrata a los actores y a las actrices y se contrata a los actores y a las actrices a través de un casting. O sea, ahí sí que vas a jugártela. Ahí tienes, te hacen una prueba del espectáculo que quieren montar. Por regla general, lo que hacen es que la gente hoy día casi todos los actores y las actrices que quieren trabajar de alguna manera estable o fija en una compañía de teatro, casi todo el mundo, estamos hablando de la gente que está en Madrid, claro, porque yo cuando me refiero a gente que trabaja en el teatro, no me refiero a gente que trabaja en provincias, ¿no? Porque aquí el paso sería, en provincias, los actores y las actrices, el único paso que tendrían sería salir de los grupos no profesionales y que destacasen de alguna manera. Y que esos grupos no profesionales pues tuviesen un cierto renombre pues a nivel de Castilla y León, a nivel provincial, y que de alguna manera destacasen, pero sin más. Pero claro, hoy día el interés, si tú tienes interés de ser actor o actriz en este país, el único recurso que tienes es el de irte a Madrid. O sea, hoy día te tienes que ir a Madrid y te tienes que comer todos los castings que salgan a nivel de teatro, todos los castings que salgan. Y la mayoría de la gente hoy día ya tiene un representante. Y cuando a este representante le oferta pues una compañía necesita actores para una obra determinada. Entonces se ponen en contacto con los representantes te mandan la prueba, te mandan el texto, te mandan la prueba, tú vas a hacer la prueba, a hacer el casting. Y si te eligen bien, y si no, pues a servir copas o a hacer lo que están haciendo muchos actores y actrices hoy día en nuestro país, que es hacer cualquier cosa menos hacer su trabajo.
En estas compañías de comerciales se adapta muchísimo, se adapta más el personaje, o sea, se adapta mucho más el actor al personaje. Aquí sí que no hay una adaptación de lo que sería el personaje hacia el actor, porque el actor en una compañía estable ya lo tenemos ahí y entonces tenemos que encajarle el actor a el personaje a ese actor, sino que aquí buscamos a un actor para un personaje determinado. Claro, las compañías comerciales, ¿qué hacen? Pues que intentan economizar todo lo que puedan, o sea, economizan todo lo que puedan en el espectáculo. Aquí no hay un derroche, aquí no hay un derroche, aquí se va a economizar todo lo que se pueda. Incluso hay algunos actores y actrices que doblan papeles, que tienen que hacer dos papeles en los espectáculos que hacen, porque hay que economizar gastos y hay que economizar gente. ¿Qué pasa? Que estos actores y estas actrices sí verdaderamente tienen una mayor preparación y un mayor reciclaje en el trabajo que hacen, porque al estar en diferentes compañías o con diferente metodología de trabajo, pues están mucho más abiertos a diferentes maneras de trabajar, ¿vale? Y tienen como pega estas compañías comerciales que tienen menor tiempo para la preparación, por lo tanto, exigen muchísimo más a sus actores y a sus actrices. O sea, las obras hay que sacarlas rápidamente, porque cuanto menos tiempo se tarde en preparar un espectáculo, más rentabilidad se le saca al espectáculo. Entonces, eso lleva como consecuencia que lo que hacen es a los actores y a las actrices hay que achucharles muchísimo más, hay que exigirles muchísimo más que se les exige en una compañía estable, ¿vale? Se contrata también a la parte técnica, se contrata a todo el tema de vestuario, todo el tema de iluminación, todo el tema de maquillaje, se contrata totalmente aparte y además se contrata bajo mínimos, o sea, lo mínimo posible. Lo único que conseguimos con esto es que lo importante del teatro comercial, de las compañías comerciales, del reparto de las compañías comerciales, es que el trabajo de los actores y de las actrices se valora muchísimo más porque tiene muchísimo más esfuerzo, tiene muchísima más, la gente está muchísimo más preparada, la gente tiene muchísima más técnica y además es mucho más versátil porque hace muchísimas más cosas que lo que haría el reparto de una compañía estable, una compañía concreta de teatro.